Open up the window. I'm breathing in the last of September. I can feel the wind blow. Hola, hola, mis bonitas. Bienvenidas nuevamente a esta su casita. El día de hoy las llevaré conmigo a la tienda del dólar y estaremos rejuntando unas cositas para crear cositas más bonitas aún de las que ya tenían. Tenían calabacitas, tenían arreglos florales, muchísimas cosas con las que podemos hacer embellecer nuestros hogares. Así que bueno, hermosas, las dejo por aquí y ahorita regresamos a hacer nuestras manualidades. Bueno, hermosas, pues esta área no es de un dólar, sino que es de $5 para abajo, pero tenía que verla, habían muchas cosas bonitas, como esas casitas, son para el jardín y se me hicieron bonitas, esas puertitas que estaban ahí arriba también, no las enfoqué muy bien, pero estaban muy, muy lindas. A mi niño le encantó esta calabaza, pero no tenía la parte de abajo que prende la luz, así que mejor me voy a dar una vuelta para ver si consigo otra, y este sign just no. Díganme si no está precioso, me lo traje, obviamente. Y estos de aquí me encantaron, los marcos se pasaron de verdad, Dollar Tree les lucieron estos adornos. Y aunque eran de plástico, como quiera, si lo miras así en cámara, como que no se nota que es de plástico. No me di cuenta hasta que no lo toqué. Y también tiene unas calabazas con unos patrones muy bonitos y más grandes de lo usual. Pero ahora vamos a necesitar unas cuantas cosas para nuestras manualidades. Como esta pintura en color café, yo no tengo. Unos cuantos palitos de estos que son los palitos de las nieves, unas brochas y ya por último un foam de estos. Y ahora sí, vámonos a la casita. Y bueno, hermosas, pues estas son las cositas que me estuve trayendo. Están muy bonitas todas juntas, pero ahora vamos a hacer un cafecito, ya que como vieron, me traje los moldes de calabacitas, así que voy a hacer unos hielitos y les voy a poner café adentro para ya terminando este video. Vamos a hacerles un cafecito rico porque nos lo vamos a merecer después de tantas manualidades. Quiero advertir de antemano que estos cubitos se pueden deshacer súper fácil si los cargas simplemente así, porque el plástico no es muy fuerte. Así que lo que hice era ponerlo arriba de un platito y pues meterlo con el platito ya más adelante, que lo sienta un poco más duro, pues ya remuevo el platito. Hermosas, pues un arreglo floral jamás nos va a dejar atrás, ya que puedes ponerlo en cualquier lugar. Y la madera que le vamos a estar incorporando a este, aunque sea estos palitos, la verdad que le dan un toque perfecto, porque la madera es especialmente perfecta para el tiempo de otoño. Y con que incorpores la madera y unas cuantos colores así otoñales, no tienes que poner ni siquiera calabazas, vas a ver que le va a dar un tono bien bonito a tu casa para esta temporada. Le voy a estar agregando un listón alrededor de este para que le dé como un toque más
junto, no que tanto se muestren los palitos, sino como que fue un poquito más intencional este arreglo floral. Y con este solamente le estoy poniendo cuatro puntitos arriba y para cerrarlo también cuatro puntitos abajo en cada esquina. Y ahora sí, agregar nuestras flores. Me fui por unos colores más neutros y un poquito del tono de naranja, pues ya que es la temporada del naranja. Tú tal vez no quieras utilizar el naranja, pero un color así bajito, cafecito, también luce muy bonito. Y pues todas estas florecitas también son la tienda del Dollar y he quedado precioso este de adorno. Me quedé súper fascinada por las flores. Este lo puedes colocar tal vez en algún mueble, en tu área de café, en una repisa, en muchos lugares, la verdad es que no hay falla con un arreglo floral. Y bueno, chicas, sin duda este fue mi favorito arreglo floral. Este vamos a estar utilizando la pintura cafecita que conseguimos aquí en la tienda del dólar. Pintura blanca ya la tenía, igual que el color naranja. Le estoy agregando más color naranja más adelante, pero también le agregué bicarbonato. Y ya con eso, chicas, la verdad es que si tú quieres dejarla así, simplemente con esa pintura está más que bien. Pero yo le quise dar un poco más de textura y para hacer eso utilicé la pintura café. Y le estuve agregando un poquito de agua para hacerla como menos espesa y trabajar un poquito más fácil con ella. Al momento de quitar un poquito el exceso de la pintura, ya van a ver cómo estoy funcionando aquí con la pintura. It's been you all along, but I've been too caught up to see it, baby. We can have it all. Bueno, para las calabacitas, como ven, pues ya tienen su pincita y es muy fácil de colocarlas con este palito que ya me había sobrado de las flores. Pero si no quieres utilizar un palito así, también puedes utilizar los palitos de las paletas o un palito de afuera que rejuntes. Nada más le metes la pinza y ya con eso, pues queda unas calabacitas súper bonitas y le da el toque perfecto de naranja. Like sunshine and moonlight. Me encantó cómo luce este arreglo floral en este espacio y esto nos lleva a nuestro siguiente proyecto, que es estos cuadritos preciosos para otoño, muy simples y muy fáciles de hacer. Estos cuadritos yo ya los tenía, son de una tienda de segunda mano, pero si no tienes unos o tal vez en tu tienda de segunda mano no hay cuadritos como estos, puedes simplemente agarrar uno de la tienda del dólar y créeme que con la hojita y las páginas del libro se va a ver precioso. But when we are apart,
Y pues el otro cuadrito ya tenía su página dentro, ya lo había utilizado así antes, pero este cuadrito es una nueva cosita que tengo aquí en la casa. Entonces pues aún no tenía su papelito adentro. Es muy fácil sacar algo adentro de tu cuadro y recórtalo alrededor de esa medida. Ya no tienes que sacar medidas ni preocuparte de que te va a quedar mal o no. Ya se lo pones a eso y lo vuelves a meter a tu cuadrito y quedó perfecto. Y no olvides tu hojita, porque la hojita es el toque especial para este otoño. I couldn't sleep last night, my mind was somewhere else and I tried not to wake you up from dreaming. Y esta siguiente pieza hermosa les cuento que ha sido de mis favoritas también. Le di el toque perfecto de otoño y me ahorré muchísimo dinero porque estos árboles están caritos, chicas. Yo quería uno, pero dije, no, yo lo puedo hacer y pues lo hice. Esta ramita en especial tenía pues muchas, yo le estuve quitando unas cuantas, pero después empecé a colocar las hojas y ya miraba dónde quitarle, en donde quedaban más mejor. Lo único que necesitamos para poner estas hojitas es nuestra pistola de silicona. Esta es súper, súper importante cuando ocupas hacer una manualidad. Te la facilita muchísimo. Y pues lo ha sostenido muy bien. Ya llevo unos días con este arbolito porque quería ver. Dije, no les quiero decir que lo hagan así, si no va a dilatarles. Y la verdad es que yo tengo un niño, le ha movido el árbol y no se han caído las hojas. Llegar a caer una, siento que le daría como más realidad al árbol, ya que las hojitas se caen. Y las grandes es mucho más fácil de colocarlas, especialmente en las puntas de las ramas, ya que tienen su hoyito y solamente le puse poquito pegamento y ha pegado muy muy bien. Y lo que yo hice es agregar más hojas en la parte de abajo y conforme vayas hacia arriba ir disminuyendo un poquito la cantidad de hojas. Y en la parte de abajo del árbol, para que no se quede así solamente con las rocas, voy a estar agregando en los espacios vacíos un poco de papel que tengo de decoraciones. Cuando voy a agarrarlas, te los envuelven. Si tal vez tú no tienes este, también puedes poner bolsas de al mandado o periódico, lo que tú veas que tú tienes en tu casa. Y ya arriba, para taparlo todo, voy a estar colocando de este, no sé cómo se llama la verdad, chicas, pero lo conseguí en la tienda del dólar. Y solamente entre más lo vas jalando, pues más grande se va haciendo y más te va a cubrir. Pasemos a nuestro último proyecto, que es una guirnalda. Una guirnalda la puedes utilizar en muchos lugares, en tu casita. Y yo la voy a estar utilizando especialmente bajo de mi tele. Lo que vamos a hacer es cortar unas páginas de nuestro libro y trazar una de las hojitas más pequeñas para hacer varias hojitas así como que fueron sacadas de un libro. Y para cortarlas es muy sencillo. Junta tus tres páginas, córtalas por la mitad y después júntalas todas para que tengas seis páginas, que en total serían tus seis hojitas. Thank you.
bueno, si tú quieres dejar tu guirnalda ya así, está bien, pero te voy a llevar a un paso que te lo va a dejar muchísimo más bonito, que lo hace que se mire que ha costado más dinero, que son estos listoncitos también de la tienda del dólar. Los he cortado en pedacitos y hago un nudo simple, nada más el nudo más simple que hay, y eso lo voy a hacer por toda la guirnalda. Me tomó 2 rollitos, pensé que me iba a tardar solamente uno, pero si ocupé los 2 rollitos, tal vez si tienes 3 rollitos, pues te queda más llenita todavía, y estuvo quedando perfecta y preciosa. Ahora sí, chicas, nuestro muy merecido cafecito con estas calabacitas. No, díganme que no están preciosas. Me encantaron cómo se miraban, perfectas para otoño. Yo le agregué 1/2 vasito de leche y el resto se lo llené con cafecito. Si tú quieres echarle crema, puedes echarle crema. Yo en esta ocasión no tenía aquí en casita, pero estoy segura que será más rico. Y también le agregué un poquito de azúcar a tu gusto. Eso ya es dependiendo de ti. Y para darle el toque especial, mi papá me enseñó este truco de agregarle canela, chicas. Está delicioso, se los recomiendo 1000%. Y bueno, preciosas, pues vamos a darle los últimos toquecitos. Yo con este de los dulces hice lo mismo que hice con la calabacita, pero para darle el toque como un poquito más, menos plástico, quiero decir. Y la parte de arriba está bien el color, la verdad, el simple hecho con lo que hice abajito parece como un barril, me encantó bastante. Y el naranja de arriba no me molesta. Y la decoración, chicas, les voy a decir que siento que dio un toque más como para niños, pero la verdad siento que esta temporada también es especial para ellos. Ellos también se pueden divertir. Aquí está mi niño, mi hermano, además al ratito llega. Y él también luego se fue por este y vio el jarroncito con las lucecitas. También es bueno de vez en cuando hacerles a ellos sentir como en casita. Sí, a lo mejor tal vez más adelante les dé más ideas como para una casa más formal, pero por ahorita creo que nos podemos divertir para ellos. Y bueno, bonitas, pues así es como ha quedado. Espero que les haya gustado. Les quiero mostrar un poco de la parte de acá. Si vieron el último video, vieron que cambiamos las cosas. Aquí antes estaba la tele, así que aún falta pintar esta área. Y pues también les quería mostrar lo que es el súper pequeño comedor que tenemos. Unas de ustedes me dieron ideas. Y esta no es lo que quiero hacer, sino que quiero mi mesa normal grande, pero no tan grande. Uno de ustedes me dijo que puedo colocar una mesa en la cocina y me encantó la idea. Creo que el área donde la voy a estar colocando es por aquí, por este rincón. Tendría que hacerme de esta área, no importa, chicas, pero quiero mi comedor. Estoy súper enamorada de estas plantitas, las tengo que sembrar afuera, pero por ahorita me encantan. Y déjenme les muestro, chicas, estas calabacitas eran las que tenían el año pasado. No sé qué pasó, ya no las regresaron. En la tienda del dólar estaban súper lindas. Y vean bien, chicas, la vista hacia la sala. ¡Wow! Y bueno, chicas, me emocioné muchísimo con esta decoración, así que invité a mi hermanito. Estuvimos desayunando el día siguiente viendo una película.
de esta temporada. La verdad es que la disfrutamos bastante y espero que les haya gustado cada decoración que les he compartido. Nos vemos aquí en un próximo video. Bye.